toca el turno a la ponencia titulada Entrega de servicios de Internet a través de redes ópticas pasivas. Por favor, a cargo de Luis Alberto Guillermo Piña Gorraes. Adelante. Muchas gracias. Excelente, muy buena tarde a todos. Mi nombre es Guillermo Piña, soy ingeniero en computación, egresado de la de Aragón y maestro en informática administrativa, egresado del posgrado de la Facultad de Contabilidad y Administración. Y vamos a hablar un poquito acerca de la entrega de servicios que se hace a través de las redes ópticas pasivas. Esta tecnología que, si bien no es nueva, ya tiene unos añitos implementándose en nuestro país, de por ahí del 2010, 2012, surgió esta opción para la entrega de servicios, la cual fue una alternativa para todos los usuarios que éramos clientes de ya el servicio que prestaba Telmex a través de una red de cobre. Bueno, vamos a empezar. ¿Qué es una red óptica pasiva? Una red óptica pasiva se denomina así porque principalmente está construida con fibra óptica. Esta fibra óptica no tiene ningún elemento activo en todo el recorrido desde el punto donde se genera la señal, es decir, la central de nuestro programa. Ajá. Guillermo, ¿podrías subir un poquito tu volumen? Me dicen que se escucha muy bajito. A ver, permítame un segundito. Déjame ver si. ¿Ya me escuchan mejor? Parece que sí mejoró, gracias. Okay, bueno. Perdón, no hay elementos activos desde la central de nuestro proveedor de servicio hasta la entrega del mismo, que puede ser un domicilio particular, un corporativo o algún otro punto. ¿Cuáles son mis elementos? Los elementos que conforman una red óptica pasiva. Bueno, tenemos este equipo, que es conocido como la OLT, es donde se va a generar toda la señal. Nuestra ONT, que al final del día es un módem, es un enrutador, principalmente es el que nos va a dar ya como tal el servicio de internet, o en este momento, ¿no?, de triple play en nuestros domicilios o en nuestras oficinas. El splitter, ¿cuál es el trabajo del splitter? Bueno, el spliteo es, yo voy a tomar un medio y lo voy a dividir. Quise utilizar esta imagen, ¿por qué? Porque aquí se ve, aquí nosotros tenemos un splitter de 1x16, es decir, tiene una entrada y 16 salidas. Y creo que todos hemos visto estas cajas en los postes, en muchos lugares, que son los cierres de empalme. El trabajo de estas cajas es proteger y dividir la señal que ya a partir de estos puntos es donde va hacia el punto final de interconexión, es decir, hacia el usuario final. Y obviamente la fibra óptica monomodo sale, para esta solución es recomendable, o mejor dicho, se utiliza la fibra óptica monomodo o ST2, o también conocida como fibra óptica de bajo pico de agua. El pico de agua es el fenómeno, por llamarlo así, que tiene el medio. Recordemos que la fibra óptica es vidrio con silicio y algunos otros minerales en su construcción, y esta misma tiende a reflejar la señal a una cierta distancia. Entonces, la fibra óptica monomodo o ST2 minimiza este efecto de bajo pico de agua. Además,
de que nos permite tener un mayor alcance en distancia para la construcción de nuestra infraestructura. Ahora, a grandes rasgos, este es la interconexión que se tiene para la iluminación de la fibra. Tengo mi OMT, entra a un splitter, sale la fibra, llega a una caja, a un punto terminal, y de ahí yo lo mando a mi cliente final, que se conecta a una ONT, que es nuestro enrutador doméstico, y de ahí puedo empezar a construir o puedo empezar a distribuir mi servicio. ¿Cómo funciona? Hablando de redes ópticas pasivas, vamos a tener en cuenta dos conceptos, el downstream y el upstream. Cuando nosotros estamos en el proceso de downstream, es cuando la señal se transmite del proveedor hacia los usuarios. ¿Cómo hacemos o cómo se reconoce esta parte, ¿no? De la señalización? En este momento, cuando es del proveedor hacia los usuarios, lo hace a través de una señal de broadcast. Debemos recordar que en las comunicaciones en Internet hay, vamos a hablar de IPv4, hay varios sistemas para reconocer a los usuarios en una red. Tenemos los broadcast, que es una señal que se manda a todos mis usuarios de la red, y solamente el que hizo la petición es el que va a estar la mano. El multicast, que solamente va a llegar a unos cuantos usuarios de mi red, y el unicast, que va a llegar a un solo usuario de red. Haciendo analogía, el broadcast es la televisión abierta. El multicast es cuando unos usuarios de televisión abierta tienen contratado algún tipo de televisión por cable. Y el unicast es aquella señal o aquel pago por evento que va a tener un solo usuario. Y mi upstream es cuando va de mi usuario final hacia el punto central de mi proveedor del servicio. Aquí nosotros vamos a utilizar algo que se llama TDMA, que es acceso múltiple por división de tiempo. Es algo similar a lo que era un token ring, que solamente voy a dividir todo mi ancho de banda en pequeñas secciones para que cada vez que un usuario quiera transmitir pueda hacer uso del canal. Mientras hay un sensor, por así decirlo, que va preguntando a cada uno de los usuarios, ¿vas a transmitir? No, ¿vas a transmitir? Sí, vas a transmitir, y es de esta manera que se logra la división de tiempo. ¿Cuáles son las clasificaciones que tenemos en las redes ópticas pasivas? Por ejemplo, tenemos las VPON, el Broadband Passive Optical Network, el cual está definido por la I2T en el documento G983. Estas redes tiene la característica de manejar una velocidad de bajada entre 155, 722 y 1244 megabytes, mientras de bajada, de subida, tienen una velocidad de 155 y 622 megabytes. Estos ocupan transmiten a través de celdas ATM. Una celda ATM tiene aproximadamente una capacidad de 53 bytes, es más o menos similar a los PDUs. Provee seguridad a los usuarios en el downstream mediante el algoritmo AE. Y esta es de las tres la más desplegada. ¿Por qué? Porque en los principios, como les comentaba, entre el 2010-2012 que se empezó a implementar las redes PON, fue la tecnología, bueno, fue el estándar que más proveedores de servicio adoptaron. Tenemos las IPON, que es Ethernet,
prácticamente este estándar precisamente es una mejora del anterior, ya que nos permite manejar tecnología Ethernet, que es por todos bien conocida y manejada, en la última milla. O sea, ya me permite entregar a mi usuario servicios Ethernet, bueno, mi servicio con el protocolo Ethernet, olvidándome ya de TDMA, olvidándome de todos esos encapsulamientos, además de que provee la mejora para servicios de video, para servicios de voz, para servicios de internet. De igual manera, actualmente se está trabajando, se está procurando implementar lo que es el PSG-PON o XPON, que son redes que te permiten en una transmisión síncrona 10 gigabits de subida y de bajada, mientras que en una transmisión asíncrona te permiten 10 de subida y 1.5 de bajada. Tenemos la GPON. A diferencia de los dos estándares anteriores, GPON permite manejar o implementar un servicio, bueno, no un servicio, una tecnología que es conocida como WDM o DWDM. ¿Qué es esto? Yo la luz que viaja a través de mi fibra óptica la puedo descomponer en colores. Entonces, de tal manera que vamos a suponer que yo tengo una fibra de 12 hilos y a cada uno de esos hilos voy a descomponer la luz. Vamos a poner el ejemplo del arco iris. O sea, en un solo hilo de fibra óptica voy a poder transmitir por esos diferentes canales, por cada color, ¿no? Amarillo, verde, azul, rojo, verde, una señal, lo que maximiza o me da la oportunidad de poder transmitir más información. Tiene un alcance de entre 10 y 20 kilómetros. Aquí es importante resaltar, la fibra óptica puede alcanzar mucha más distancia en una transmisión, pero obviamente el medio se ve limitado por la electrónica. Actualmente, para GPON, la distancia máxima es de 20 kilómetros. Ahora, creo que también, cuando hablamos de redes ópticas pasivas, es inevitable que el proveedor nos hable de una red FTTX. Ya definimos que es una red óptica pasiva. Ahora vamos a las aplicaciones o topologías que se pueden tener para la conexión. En este caso, una red FTTX es una red que trata de reemplazar total o parcialmente a las redes de cobre, a las redes tradicionales de cobre. El FTTX, bueno, la X es un comodín, por así decirlo, y esta puede cambiar de acuerdo al punto de distribución o al método de distribución que utiliza nuestro proveedor de servicio para hacernos llegar la señal. Actualmente hay cuatro principales redes FTT. Cada vez que utilizamos un FTT es Fiber to the. En este caso puede ser FTTN, FTTC, FTTB o FTTH. FTTN es Fiber to the Node o Neighborhood o Vecindario. Es Fiber to the Core, que es un punto de consolidación, un punto central. FTTB, Fiber to the Building o FTTH, Fiber to the Home. Para el primer caso, Fiber to the Neighborhood o Fiber to the Node, mi proveedor de servicio va a llegar a un punto central, o sea, va a llegar a un punto de consolidación en donde a partir de la entrega a ese punto de consolidación lo va a hacer por fibra óptica. Después, o sea, ya cuando voy a entregar mis servicios de fibra óptica, lo puedo hacer a través de redes de cobre. ¿Cuál es la ventaja que nos ofrece esta tecnología? Es que el cobre puede entregarse a una distancia superior a los 300 metros de mi punto central, de mi punto de distribución.
Fiber to the curb, o curb. Al igual que el anterior, mi proveedor de servicios llega a un punto central en donde va a distribuir los puntos de conexión hacia cada uno de los usuarios finales. Aquí la desventaja, a comparación del anterior, es que de mi punto de distribución hacia la ubicación de mi usuario final, solo no puede rebasar una distancia de 300 metros, ¿no? Y a partir de este punto, ya mis servicios o los servicios de internet, voz y televisión, me los va a entregar a través de tecnologías DSL. En este caso, la mayoría de los proveedores ocupan VDSL versión 2. Fiber to the building. Aquí, de igual manera, mi proveedor de servicio va a llegar a pie de edificio. Regularmente va a conectar mi fibra hacia mi punto de llegada va a ser el cuarto de equipos, es decir, el cuarto donde recibo mi acometida de internet. Y yo a partir de aquí puedo empezar la distribución en mi edificio. Esta la puedo hacer a través de servicios de cobre. O bien también puede ser a través de fibra, conexiones de fibra óptica. Si es a través de fibra óptica, en mi punto de conexión, el proveedor de servicio me tiene que poner un splitter, una caja similar a la que nosotros vimos, para que yo pueda llegar hacia cada una de mis ONTs distribuidas, ya sea en cada una de las oficinas, en cada uno de los pisos conforme mi infraestructura física, ¿no? Mi edificio. Fiber to the home. Es aquí, mi proveedor de servicio llega directamente con fibra óptica hasta mi domicilio, ¿no? Es ahí donde yo no tengo que hacer nada, él se encarga de hacer todo el trabajo. ¿Cuáles son las desventajas de Fiber to the Node, Fiber to the Curb y Fiber to the Building o Basement? Que el ancho de banda se va a repartir entre todos los usuarios. Es decir, si el proveedor de servicio en ese enlace me está entregando 1.24 gigas de velocidad, se va a dividir entre todas las conexiones que tenga dentro de mi edificio, ¿no? Dentro de mi zona de cobertura. Y pues bueno, aquí para mencionar algunas de las ventajas o desventajas que pueden tener las redes ópticas pasivas. Una es que obviamente elevan la calidad de servicio al transmitirse en fibra óptica, y la fibra óptica ya no tiene esa limitante del ancho de banda. Perdón, de igual Guillermo. Manera, ajá. 2 minutos para terminar. Ok, permite el ahorro de equipos activos, es decir, no necesito invertir mucho en infraestructura, y las distancias que puedo alcanzar en esa transmisión pues son más, se pueden medir en kilómetros, ¿no? Y bueno, la principal desventaja de estas redes es que tengo que dividir mi recurso más preciado, que es el ancho de banda, entre todos los usuarios que se conecten a un mismo nodo, ¿no? Y pues bueno, quiero agradecer su atención, espero que haya preguntas acerca de este tema, y pues bueno, agradecer el tiempo y el espacio para exponerles este tema. Muchas gracias, esta es una tecnología, yo creo que aplica bastante en cosas de streaming. ¿Ustedes hicieron alguna prueba, algún caso de estudio donde haya sido exitoso? Ya hemos hecho prueba con algunos proveedores dentro de la universidad. Incluso hemos asistido a showrooms, y es una tecnología bastante aplicable, sobre todo en algunos espacios donde no se permite la intervención de mucha gente, o en este caso en edificios históricos, donde no se puede afectar la infraestructura física, bueno, la estructura física de los mismos, ¿no? Han sido exitosos, de hecho,
Actualmente estamos en un proyecto en el cual parte de la infraestructura de voz se va a montar sobre una red GPON, óptica pasiva con un GPON. Muy bien, pues felicidades, éxito en la implementación y tal vez se puedan hacer pruebas masivas para ello. Pues nada más, me resta darle las gracias.